Bien, nos vamos con uno de combinatoria. En una fila de siete sillas se sientan cuatro mujeres y tres hombres. ¿De cuántas maneras se pueden sentar ordenadamente si las mujeres deben estar juntas y los hombres también? A ver, son siete sillas. Dice que son cuatro mujeres y tres hombres. Entonces, dice que deben estar juntas. Entonces yo podría tener a las mujeres y a los hombres. O a los hombres y a las mujeres. Bien, estas cuatro mujeres que tengo acá permutan así. Estos tres hombres permutan así. O podría tener 3 factorial por estas cuatro mujeres, 4 factorial. Es decir, yo podría tener M, 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 H, 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 o bien H, 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 M, 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 M. Ahí tengo el 4 factorial, 3 factorial, y acá tengo el 3 factorial, 4 factorial. Bueno, si es 4 factorial por 3 factorial más, porque es O, es S o S, 3 factorial por 4 factorial, yo puedo factorizar por 4 factorial por 3 factorial y sería 1 más 1, 2 por 2. Porque la tengo dos veces, esa expresión al orden de los factores no altera el producto. ¿Y dónde tengo esto? Alternativa C. Espero que les haya gustado. Nos vemos.